Ante el incremento en los costos de sacrificio y otros servicios adicionales, la Asociación de Expendedores de Carne en Ocaña tomó la decisión de entrar en paro. Aunque ayer se cumplieron algunas reuniones, no se logró ningún acuerdo y por lo tanto no se está realizando el sacrificio de reses para satisfacer las demandas de consumo de la comunidad. Anoche tuvimos una reunión con el señor gerente de la planta, Alfredo Motato, y tratamos de debatir los puntos que nos aquejan. Se debatió y la verdad poco se pudo conciliar. Por ahí se habló del mal servicio, en algunos puntos él estuvo de acuerdo en eso, pero en puntos claves como nosotros le solicitamos que queremos prestar el servicio de transporte. Se habló del alza, en ninguno de esos puntos él quiere ceder. Él me manifestaba ayer por vía telefónica que si él nos deja el servicio que lo manejemos el servicio de transporte, nos va a subir el sacrificio. Entonces, pues, no vamos a llegar a nada. Con relación al tratamiento de las vísceras de los animales, también hay una inconformidad. Consumir un producto de eso, sinceramente, es algo inaudito. Él alude que se hace el proceso y que de ahí no se puede hacer más nada, que nos toca a nosotros ya terminar de arreglar por lo menos esa pieza. Nosotros trabajamos 18 años en la planta de beneficios y nosotros jamás, o sea, jamás, que cometimos errores, claro, pero jamás dar una respuesta de esas a un cliente. La verdad ahí sí nos dejó bastante inquietos. Nosotros continuamos con el paro, nosotros no vamos a permitir el ingreso de ningún vehículo. Expresan su preocupación por lo que consideran arbitrariedades en los cobros, lo que los ha llevado a una negativa a comprar ganado para ser sacrificado.